¿Qué pasa, samuráis? ¿Cómo va todo por la isla de Tsushima? Ok, como ya habíamos adelantado, en el día de hoy van a comenzar a salir los primeros análisis de los medios especializados en el mundo de los videojuegos, porque durante en estas últimas semanas han dispuesto de una copia para que puedan jugarlo y así sacar sus propias conclusiones. Con esto, una vez más, os digo que no he jugado a este videojuego al día de hoy, por lo que no podré daros una valoración tras mi experiencia. Pero sí que puedo decir que me he tomado la molestia en leer los análisis en los diferentes portales web o revistas para quedarme con lo más llamativo y así informaros de todo lo que vamos a ver. ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y si te pones a vigilar una escalera, pues mal asunto, amigo. ¡Yeah! Anda, que me han dicho que tú también le tienes bastante miedo a las escaleras desde que te caíste. Vale, debéis saber que en estos momentos voy a hacer uso de gameplays de diferentes medios que sí que pudieron jugarlo, mostrando, como estáis viendo, diferentes partes del juego sin spoilers y que si queréis saber más sobre ellos, os dejaré en la descripción sus canales para que así podáis verlo al completo. Bien, ya sabéis de sobra la importancia de los análisis de los medios de comunicación, porque a través de la suma de todas estas notas que le otorgaron, hacen una media en el portal de Metacritic para que así conozcamos, como dijimos, una media entre todas esas puntuaciones y que por ello ahora mismo este videojuego dispone de una nota total de 84. Pero que aún así dar por hecho que habrá una variación tanto a la alza como a la baja en probablemente no más de 2 puntos. Esto realmente supone una calificación positiva, un aprobado dejando por mucho atrás el tratarse de un título genérico. E igualmente te digo que no te tomes las notas como una justicia con lo que nos va a deparar, ya que es solamente orientativa, basada mayormente en muchas opiniones de ciertos expertos y que ha sido muy gracioso aún así, porque de verdad te digo que tras leer varios análisis he visto como hay muchas diferencias entre unos y otros, haciendo que hasta uno mismo tenga que poner en duda a quién debes creer. Por lo general en Ghost of Tsushima no hay dudas en que se trata de un grandísimo título, una aventura muy satisfactoria que posiblemente se haya quedado en mitad de ese camino porque se podía esperar más en otras vertientes. Más sabiendo de la cantidad de juegos de mundo abierto que cada vez son más demandados y que hay una fuerte competencia, como por ejemplo hemos visto con Red Dead Redemption 2. Pero aquí no es bueno hacer comparaciones a pesar de que finalmente acabamos haciéndolo, porque este mundo, o mejor dicho, la isla de Tsushima es impresionante. Es mucho más grande de lo que se pensaba, pero con una gran cantidad de escenarios que todos ellos nos van a esperar agradando a todos los usuarios. Más todavía si eres de aquellos amantes de la cultura japonesa. Ya sabéis de antemano que aquí nos vamos a trasladar a un Japón feudal, pero no en el clásico periodo del Sengoku, sino en mitad de una invasión mongola, unos años antes donde los guerreros samuráis son los protectores o defensores de Japón. Durante la historia, un terrible imperio mongol ha invadido la isla de Tsushima, conquistando a la población local. Además, con todo esto, los mongoles hacen uso de todos los recursos de la zona para seguir construyendo máquinas de guerra o herramientas, lo que les hacían indestructibles cuando arrasaban un territorio por la rapidez en reagruparse, más teniendo en cuenta que no transportaban materiales, porque utilizaban directamente los propios de la región conquistada. Por ello, como resistencia quedaron muy pocos samuráis, entre ellos el personaje de Jin Sakai, que veremos cómo no deja de ser un guerrero más con sus malas experiencias tras una tragedia familiar por la muerte de su padre, y que por esa misma razón su tío se encargó de él todo este tiempo marcándole un código que debería defender en el paso de los años. Pero aquí es cuando nos vamos a encontrar con una lucha interna a través de Jin en sus diferentes flashbacks y numerosos actos en la historia del juego que por lo general sí que han hablado muy bien de esta, disponiendo de obviamente mejores partes, pero demostrándonos que Jin, el cómo siendo uno de los últimos samuráis que habían sobrevivido, comprende que las técnicas honorables de los samuráis no les iban a llevar hasta la victoria. Por lo tanto, nosotros como jugadores debemos ir más allá de nuestras tradiciones samurái para forjar una nueva forma de lucha conocida como el Camino del Fantasma, a la par en el que estaremos librando una guerra no convencional por la libertad de Japón.
Es por eso que en todo este momento cuestionaremos si realmente estamos haciendo lo correcto cada vez que nos desviamos de nuestro código, tomando un camino diferente y cayendo a un lado corrupto. Precisamente esto se trata de uno de los puntos más fuertes de Ghost of Tsushima, porque combinaremos varios estilos en el combate, ya que no solo se va a limitar en el combate de espadas, que por cierto han dicho que esto es de lo mejor, probablemente siendo lo más importante de todo el juego. Con esto vamos a saber muy bien el cómo disfrutar de los movimientos de las propias katanas. Apreciando para empezar que no trataremos de golpear a nuestros enemigos, sino de cortarlos, ya que sencillamente se tratan de armas muy poderosas tanto a la hora de atacar a nuestros rivales como al recibir estos golpes. Esto es genial porque nos va a dar mucha tensión al saber que no vamos a aguantar mucho tras recibir un corte, midiendo mucho la distancia y cuál es la estrategia que deberíamos emplear. En sí, su jugabilidad es muy sencilla, o más bien saber utilizar una espada. No va a ser necesario el estar realizando una gran secuencia de golpes o memorizar todos estos comandos, sino que debemos aprovechar el momento idóneo en romperle la guardia al enemigo para que así de un solo corte podamos acabar completamente con él. Aunque aún así también te digo que hay muchas cosas en tener en cuenta, porque podemos utilizar diferentes posturas según el tipo de enemigo que nos vamos a enfrentar, y que igualmente, independientemente de esto, la defensa es muy importante saberla adaptar a las diferentes situaciones, porque podremos hacer esquives y bloqueos para que podamos contraatacar. Por ello, tendremos un nivel de determinación para que así podamos hacer uso de las técnicas especiales o, por ejemplo, curarnos. Todo ello cada vez que estemos ejecutando a los enemigos. Aquí, como suele ocurrir en los videojuegos RPG, no tendremos un nivel de personajes, sino que va acorde según los puntos de habilidad que vayamos obteniendo al completar las diferentes tareas que nos va a proponer este juego. Por lo que posiblemente se hubiese echado en falta ese riesgo a la hora de invertir puntos, sobre todo cuando decidamos seguir el camino del fantasma para ser más sigilosos. Igualmente también te digo que son interesantes de conseguir todas ellas, como los diferentes amuletos que nos van a otorgar ciertas mejoras para nuestro personaje. Aunque también no te olvides en que podemos mejorar todas nuestras armas principales visitando las tiendas a cambio de entregar productos para así potenciarlas. Lo que quizá que vi que se pudo echar en falta es sobre el tema de la personalización, esperando más armaduras para conseguir o por ejemplo equipar. En cuanto al sistema de sigilo, también como pasa en cualquier videojuego del género, aquí encontraremos las clásicas herramientas para poder llevarlas a cabo, pero sí que se destacó que lamentablemente la inteligencia artificial era algo torpe, pudiendo distraer o escaparte de los enemigos muy fácilmente, o que te lo pusieran muy fácil para que acabes con todos ellos desde las sombras. Porque claro que sí, podremos ocultarnos en la hierba alta, como detrás de las paredes, escalando los techos, y lanzar ciertos objetos para así distraerlos, que junto con el gancho por unos momentos recordaba el videojuego de Tenchu Stealth Assassin, que eso, como sabéis, nos trae buenísimos recuerdos, aunque se tratan de guerreros totalmente diferentes. Con esto quiero decir que claramente este juego sí que rinde un homenaje a las películas del cine clásico japonés, y de ahí precisamente la función en que podamos utilizar un filtro en blanco y negro, pero que no solamente es eso, sino que también ciertos efectos como el sonido o el color son muy característicos para que así nos sintamos que estamos viendo o más bien viviendo una película de la época. Obviamente no podemos olvidarnos en el sistema de combate a otros videojuegos, pero aquí en Ghost of Tsushima disfrutaremos muchísimo a la hora de combatir contra varios enemigos, tanto en confrontaciones individuales en los llamados duelos en espada, como acompañados de nuestros compañeros, luchando contra una gran cantidad considerable de enemigos. Probablemente este no sea el mejor videojuego en un mundo abierto, pero sí uno de los que tiene los mejores escenarios, ya que se ha cuidado mucho la tradición, el folclore con cada arco o puerta que tú vas a ir viendo, como los templos, en el que ya sabéis que lo ha desarrollado un estudio americano como es Sucker Punch, y que muy posiblemente por eso el modo fotografía sea una gran delicia teniéndola desde un primer momento activa.
Comentaron que el juego es muy directo en el hecho de que nada más empezar tenemos a nuestra disposición el mapa para explorar con una gran cantidad incesante de puntos de actividad que pueden incluso parecer abrumadores en un primer momento, pero que si lo tomamos con calma, seguramente lo vamos a llevar mucho mejor. Ante ello, cabe destacar que no literalmente el mapa estará ya de por sí explorado con muchas actividades para realizar, sino que tendremos que explorarlo nosotros mismos porque estará cubierto con la clásica nube para que cuando pasemos por una zona, desbloqueemos aquellas cosas que podamos realizar. Por cierto, también vamos a encontrar con muchos minijuegos para que así podamos entretenernos, como pudiera ser el cortar varios palos de bambú. Aquí la novedad precisamente es la ausencia del HUD, que en muchos casos podíamos abusar mucho de ella. Por lo tanto, es increíble cómo este juego ha conseguido que con tan solo dejarnos llevar por el movimiento del aire, más la corriente o hasta de cómo se comporta nuestra ropa ante el ambiente, nos van a dar las pistas necesarias a dónde deberíamos ir para descubrir un hallazgo o nuestro objetivo. Del mismo modo, los animales juegan un papel muy importante porque los pájaros podrán señalar un punto de interés o que, por ejemplo, los zorros mismos quieran que los sigamos a ellos mismos para mostrarnos una zona oculta a la que podemos acceder. Por eso, teniendo este escenario tan cambiante y bonito, nos hace apreciar mucho más el entorno junto a la exploración. Aún así, la gran diversidad puede ser algo negativo, como suele suceder a la hora de comprender la historia del juego, ya que en muchos casos el disponer de tantas actividades puede hacer que te desvirtúes a la hora de entenderla porque directamente te pierdes en la cantidad de cosas que hay por hacer. Realmente se dijo que la historia de este juego en sí era sencilla y tampoco es que tenga muchas sorpresas inesperadas que pueda haberlas, pero no en términos generales es complicada. Lo que sí que está genial es cómo está narrada y contada, por lo que va a hacer que sea muy entretenida. Ya sabéis que el juego estará disponible en inglés, japonés o doblado al castellano, que en cierto modo el doblaje es más que excelente, ya que hicieron un trabajo estupendo, pero quizá este sea uno de esos juegos que puedes tomarte la optativa de jugarlo en japonés subtitulado, para que directamente la inmersión sea más que perfecta. Sobre sus misiones secundarias o actividades que tanto las tememos muchos jugadores, sinceramente he leído de todo en los análisis, tanto así que se comentó que estaban muy trabajadas todas ellas, pero que en otro lado podían resultar repetitivas y básicas. Por lo general se comentó que este juego, si lo que tú quieres es completar únicamente su historia, efectivamente puedes acabarlo en unas 20 horas, pero si lo que tú quieres es completarlo todo para aprovecharlo, perfectamente podría superarte las 40 horas en hacerlo. En conclusión, Ghost of Tsushima es un juego que cierra muy bien esta generación inolvidable que nos ha dado PS4, y que si a ti te gustan los juegos en mundo abierto o directamente la temática japonesa, de seguro que no lo vas a lamentar. Y bien amigos, dentro de poco podremos disfrutarlo todos nosotros. Nos vemos muy pronto con más contenido y ¡chao! Damn.